Ni tú tampoco, tampoco que no la atraques. Mira, puedo dormir en la habitación pequeña, ¿sí? Esa ocupada. Ay, con dormir sofá. Quieta, qué contenta tenéis pensando en nosotros porque la ayudem. Siempre que apareces, toda es cumplida. ¿Y on aneu de vacances? Acapulco. És casa de la Lucre i aprofitem per passar 10 dies. La Lucre és una amiga seva. Mexicana? Sí, mexicana. De Mèxic. Acapulco està en el Caribe o en el Océano Pacífic? En el Carib. Pacífic, mama. Pacífic? ¿Qué pasa con el pastel? Hace 2 horas que Santiago salió de ahí. Desde que anda metido en esos líos, tiene la cabeza en otro sitio. ¿Seguro que se ha olvidado? Me ha pasado algo. Sí. Que la política no tiene horarios. ¿Qué necesidad tiene él de meterse en estos líos? Me ha pasado algo, mamá. ¿Qué le va a pasar? ¿Que se habrá quedado con otra de sus reuniones y se ha olvidado del pastel? Ay, menos mal que los niños están entretenidos con el payaso. Ojalá tenga razón. Voy a llamarlo yo. ¡Santiago! Santiago, hijo, que te estamos esperando. Acuérdate de traer el pastel. Ah, los niños están entretenidos con el payaso, pero necesitamos el pastel para darle los regalos a Alexis. Pues nada, aquí estamos. Sí, un beso y no tardes, ¿eh? Un momento! Las velitas. Acuérdate de las velitas, 7. 7 velitas, sí. ¿Lo ves? Falta el contestador. Susana, tus miedos son solo tuyos. Vamos a esperar a que llegue Santiago. Cuando llegue ya hablaré yo con él para que esto no vuelva a pasar. No tienes ni idea de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué sabrás tú de las ideas que tengo yo? Ya sabías que yo sí creyente. Por eso mismo que te cuesta. No ha sido cosa mía. Mi padre ha coordinado la misa con el obispo. ¿Qué más te da? Bueno, a mí tampoco me entusiasma, pero... Sí, ya hemos alquilado el hotel y hemos comprado los billetes de avión. Ida y vuelta. Sí, de todo el mundo. ¿De qué circo hablas? ¿Dónde están los monos? Son rituales, no tiene mayor importancia. Me hace ilusión, pero no sé si es la verdad. ¿Quieres decir que no te hubieras enamorado de mí si te digo que me quiero casar por el rito católico, apostólico y romano? Dime una cosa. ¿Tenemos una crisis o vamos a romper? Lo digo porque si hay que desmontar la boda, necesito saberlo cuanto antes. Me pidieron que no viera nada. Que no escuchara nada. Que no dijera nada. Yo me cuidaba de limpiar las casas, de cocinar y cuidar de los niños. Las casas son grandes, con muchas habitaciones. Jardín, piscina. Y más mujeres como yo, que tampoco ven nada, escuchan nada, dicen nada. Solo limpian, cocinan y cuidan de que los niños estén bien. Yo nunca fregué manchas de sangre. Ni de orines, ni levanté dedos, ni mechones de uñas, ni trozos de cabello, ni que me ropa rota. Y nunca miré al suelo cuando me llamaba. Siempre me han tratado bien. Siempre me han tratado bien. No me puedo quejar. La familia ha sido muy amable conmigo. Mi niña estudiaba en Europa y tenemos una casa decente. Pero ahora que mi niña no está y no llama, y el silencio me vuelve loca. Estoy empezando a ver, a escuchar, a recordar. Metástasis en los testículos. Es terminal, se me muere. Menos mal que estás aquí, Julia. Estoy tan feliz de tenerte cerca de nuevo. Pues claro, sé lo que es una mula. La penénébora linda al niño Jesús y la Virgen María, maldijo sin hijos. Preguntaba a padre para ir al pueblo y le daba barato.
que corriera más y ella terca como una mula. ¿Una mula? ¿Otra mula? ¿Cómo? ¿Cómo que qué mula? ¿Una mula? ¿Una persona que transporta una carga? Entonces mamá también era una mula porque ella cargaba con todo. ¿Te hemos tripado las tetas? ¿Por qué no me has dicho nada? Ah, o sea que esas son irreales. Reconstruidas. Pues parecen reales. Julia, me has operado las tetas, ¿eh? Oye, y una cosa, habiendo maletas, ¿por qué tenemos nosotros que hacer maletas? Ahora imaginaos dentro de 20 años. ¿Cómo os veis? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en la vida? ¿Y tú? ¡Yo he preguntado primero! Yo soy la primera presidenta de México. Me devuelvo la dignidad a la política. Nadie puede comprar. Integridad y justicia. Ese es mi lema. Cambio la sociedad a partir de la educación. Ni una más. Que el mal se contagia, pues el bien también. Ahí flipo con lo inocente que eres tú. ¿Crees que el mal se contagia mejor en el mal? Yo lo que creo es que las grandes empresas, los grandes ideales, nunca funcionan. Pues yo, chicas, yo soy feliz. Y voy a seguir siendo feliz. ¿Cómo? Como siempre. Con mucho amor. A mí nunca me va a faltar el amor. Voy de vicepresidenta en tus listas, Susana. ¿De veras creéis que el mundo va a cambiar con la política? A ti te importa un bledo lo que le pase al mundo, ¿verdad? Por favor, no empecemos. Algo que le importa a Dulce. Mi mamá me enseñó una cosa. Primero yo, después yo y por último yo. Pero siempre me traigo las. ¿A qué te importa, amor? ¡Claro! Si no, así me contaría sus logros. Ah, ¿y con quién se pondría morena en la playa? ¿Y con quién venís, gran hermana? Nos complementamos. ¿Quién viene conmigo al agua? ¡Yo! Te queda re bonito, mija. Vas a estar re luciente.
llavors? Ho anul·lareu tot? Tot i que estic pensant que encara que no et casis, nosaltres anirem a Mèxic igualment. No li tornaran els teus bitllets. I clar, que... És algú de consolar-la, no? Perquè tant com en Bruno, si no pot entendre la teva escala de valors. O sigui, que no t'importa que la seva família tingui xanxullos i ara resulta que... Mira, que només hauràs de fer una mica el paripé, rotllo actor davant d'un cura. Imagina't que és un tio disfressat, amb el que te'n passes fent de periodista, no. Això, vés-te'n a córrer. El meu fill és ciutadà espanyol. Com que hagis de trucar? Què és el que hagis de fer? Han pasado ya más de 48 horas y ustedes no hacen nada. ¿Qué más da si no se han puesto en contacto con nosotros todavía? ¿De quan estem parlant? No, 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 ara no disposo d'aquesta quantitat, però si em dones 24 hores... ¿Cuántos casos dices que suceden a diario como el de mi hermano? Te doy mi palabra, te lo contaremos todo. Tú publícalo. Sort que la mare és morta. No podria suportar una altra desaparició. Ara em venia aquí fugint de tot això i ara... Estoy cansada de estar esperando a que me reciba el gobernador. ¡Estoy harta de todos ustedes! Son ustedes el cáncer de este país. Tira endavant. Contracta'l, sí. No, 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 això no ho sabem res, això és cosa teva. Tu fes que el meu fill torni a casa. Por favor, tienen que ayudarme a pegar estos carteles. Susana. Susana, déjalo, voy a encontrar. Ha llegat un interior de boda. La teva amiga Lucre es casa amb aquell noi català. Tu amiga Lucre que es casa con aquel chico català. ¿Tú crees que hay este para acelerar? Creo que hay que seguir viviendo. ¿Y això? Thank you.
frustración total. Julia, tiene metástasis. ¡Metástasis en los huevos! Vale. Yo voy y lo hago, ¿vale? Pero luego me voy y se acabó. Y si quiero me quedo contigo. Y si no me voy, ¿vale? ¿Vale? ¡Bruno! ¡Ah! ¡Qué gran cuerpo tengo, por Dios!
Antes de saber a un McDonald's o el camino del renacimiento, es el único sitio donde se puede depositar sin tener que consumir. Aquí va a pasar algo muy gordo. ¿Te viste las cartas? ¿Cómo? ¿Qué cartas? Las de tarot. Tengo el don, como mamá. La vida no solo te amputó las tetas, también te ha metido las alas. Manuela, he venido a ir a las vacances para pasar hoy. El pasado es amor, enterrar y superar. De acuerdo, Lucía. En castellano, Lucía. Ahora soy Lucía. ¿Has vagut? No. ¿Has vagut? ¿A qué faltaba? Però no veus que estem convidades? Nada. No he perdut casi nada. Además, deixo una espineta a todos estaran beguts. Encara em faig creus que siguis aquí. Tenemos una segunda oportunidad. Tu no. Sempre has cridat de la sort. Però tu no! Recibo este anillo como signo de tu amor y de tu fidelidad. ¡Puedes besar! ¡Canto desde lo más!
abandono. ¡Ay! ¿Por qué te fuiste? Me llamaron a la medianoche. Y no la... La fui a reconocer y no la vi. No la vi. Esta, señor, esta no es mi hija. Que no se da cuenta que esta es otra hija de otra madre. Que yo no soy su madre ni ella es mi hija, señor. Estos ojos morados, esas ojeras hinchadas, esa boca abierta, esos labios azules. ¿Que no se da cuenta, señor, que esta no puede ser mi hija? ¿Que esta no puede ser la hija de nadie? Mi hija se crió feliz. Mi hija no se metió ningún problema. Mi hija tenía brazos, tenía piernas, tenía ojos, tenía cabello largo y nunca tuvo el vientre desgarrado. Traigan a mi hija. Señorita Duque. Señorita Duque. ¡Ay, qué bien se ve de blanco! Ese vestido me queda muy elegante. Y ese velo, la corona como si fuera una santa recién aparecida de la luz. ¡Baile, señorita! ¡Baile! ¡Baile! ¡Baile, que ya se casó! ¡Que ya alcanzó la felicidad! No, nana, no. Bruno se fue, me ha dejado. ¿Pero lo entiendes? Sueño con el día en que deje de esperarme. Despertarme una mañana radiante de olvido y alma. ¡Ay, por qué te fuiste! Es que este no es lugar para llorar a los muertos. Voy a llamar a seguridad. Elena, todo esto es culpa tuya. Nunca me invitaste a la boda. Yupre, esos hombres que han salido en su busca, tienes que hablar con tu padre. No se te ocurra. Bruno, Bruno no puede irse así sin más y dejarme así. Esto a una Mendizábal no se le hace. Eso ya se lo va a hacer entender mi papá. ¿Estás loca? No, no estás loca. Lo que pasa es que es una consentida que si no consigue lo que quiere le da igual el resto del mundo. Tu papá es un... No voy a permitir que lo estropees todo, ¿me entiendes? Es que lo entiendes, que tengo que hablar con su padre. Sí. Sí, sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Sí, Santiago García Cabral. Mi hijo. Han encontrado una chaqueta con una idea. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, que aquí no hay mucha cobertura! ¡Espera un momento! ¿Han encontrado a Santiago, mamá? ¿En dónde está? ¿Está bien? ¿Están seguros? Claro, ¿cómo van a estar seguros? ¡Si son la peor policía que existe en el planeta! No, 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 ahora no estamos en DF. Pero ahora vamos al aeropuerto y esta noche estamos allí. Sí, desde luego. Desde luego que tiene que ser una equivocación. ¡Sí que no la mamá! Tengo que hablar con el padre de Lucrecia ahora mismo. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está el padre de Lucrecia? Ha muerto. Santiago ha muerto. ¡Canta desde lo más hondo! Ya lo ves como Bruno. Sí.
Si algún día yo te quise, fue como un ave de paso. Enterremos en esa casa, en las dunas del pasado. Ay, ¿por qué te fuiste? 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 ¿Sabes cuántas veces me he dejado un hombre? ¿Eh? 3 veces. De las 13, 4 me rompieron el corazón. 3, las bragas. Y 6, se olvidaron de llamarme para decírmelo. Tú has tenido suerte. ¡Mira a tu alrededor! Has montado un sarao de puta madre en un lugar espectacular con un montón de gente que se lo está pasando en grande. Mira la parte positiva. Hay comida, hay música, hay tequila y podemos bailar hasta que nos caigamos redondas. Vuelva o no vuelva. ¡Órale! ¿Escuchas eso, sí? Viru da burta. Gratis. ¿Has vagulat d'aliment? Estàs embarassada un altre cop? Com es pot ser tan irresponsable? Així no et faràs malament. I tu? Què fas? Vende per Bruno! Però vosaltres no hi heu de llevar tot! ¿Sabes que mi hijo ha desaparecido, verdad? Susana te lo ha contado. Mi hijo Santiago está en algún lugar de este maldito país, retenido contra su voluntad. Secuestrado. Mi hijo Santiago ha sido secuestrado. Y tu padre puede ayudarme a encontrarlo. Yo también conozco a mucha gente. Plata no sé. ¡Lucrecia, ¿dónde está tu padre? O sea que esto es lo que es. Esto es lo que viene el sueño. Este es el lugar exacto donde todo tiene que suceder. Esto es tirar el nacimiento. ¡Maruja, control! ¡Estoy preparada! ¡Limpia por dentro! ¡Limpia por fuera! Ya te van a acompañar, mira. Te llevaste mi tesoro. Me quitaste la esperanza. Pero nunca, nunca te llevaste la esencia de lo que somos. ¡Ay, aquí me encontrarás! ¡El primer punto! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta!
Me cansé pronto de amar y ahí acabé mi peregrinar. Cuando os inclinéis sobre mi lápida, sabed que sigo creyendo que voy a ser feliz. Y algún día volveré y me casaré con la felicidad. Elena, la novia de la esperanza. Siempre vaig a esperar. Vaig a esperar fins al final. Mai em vaig cansar d'esperar. Encara espero. Encara espero que quan vinguis a veure, dobleguis els genolls del teu cor i respiris l'alè d'allò que mai s'acaba i esponis esperança. Per això, sé que un dia tornaré i veuré la llum d'una nova vegada. La meva és també la teva. Per això sé que un dia tornaré. I si no sóc jo, seré una altra. Saber.
cambio, soy de nuevo inocente. Por eso sé que un día volveré y la catástrofe. Jugamos juntas, descubrimos el mundo juntas.
siquiera la esperé para la boda. Te mentí. Lo siento. Lo siento todo tanto ahora. ¿Sabes? Si hay algún lugar en el que podamos curar las heridas de lo que no fuimos capaces de hacer. Mamá. Nunca he cumplido tus deseos. Todo lo contrario de lo que tú querías. Tanto llevarte la contra, me ha acabado siendo extraño. Todos los dolores que he oído y he imaginado durante todo este tiempo. Gracias por la vida, mamá. ¿Sabes? Si ella viva, podremos ser hermanas. Mara. Mara. Us vaig prometre memòria. No sempre he procurat oblidar. Però fugir de la vostra terra. Vau entomar aquesta i la veu estimar com a vostra. Això l'únic que he sabut fer és aixecar parets. Ara les pedres comencen a caure del cel. Filla, fill, net estimat, sempre estaré amb mi. Saps? Si trobant la veritat, ¡trobarem el camí de la pau! Poder sobre mí.
Llevo toda la vida intentando olvidar lo que me hiciste. Y no puedo. No puedo. Pero sabes, ya no tengo más alma para seguir hablando. Ya se acabó. Se acabó todo. ¡Se acabó! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! ¿Por qué me hacen hacer nada? ¿Por qué siempre me hacen temer las catástrofes sin hacer nada? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Sáquenos de aquí! ¿Y eres un niño? ¡Te amaré! ¡Y eres una niña! ¡Te amaré! ¡Te amaré y te cuidaré! ¡No te abandonaré! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Serás todo lo que no seas tú! ¡Y solamente tú! ¡Bruno! ¡Bruno, por favor! ¡Responde alguna cosa! ¡Tu padre ha muerto! ¡No! Sí, mi hijita. Está tan muerto como mi hija Lidia. Ojalá que se pudra en el infierno. ¿Por qué dices eso? Es porque se lo merece, mija. Se lo merece. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sáquenos de aquí! ¡Ayuda! 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 ¡No vas a decir eso! ¡Es Mom! ¡Ayuda! ¡Lorenzo! Creo que te voy a ir yo antes que tú. Julia me llama, me necesita. Tengo que volver con el grupo. Te tomarán un par de inyecciones, te dormirás y se acabó. Señor, usted siempre me trató bien, es verdad. Pero la verdad es que me alegro que haya pagado por todo el mal que hizo. Aunque le juro que si yo hubiera podido, con mis propias manos me hubiera hecho pagar por cada grito, por cada llanto y por cada dolor que infringió. ¿Cuánta surtida aquí? ¿Cuánta surtida aquí? Albert, Raúl, Armando, Roger, Felipe, Antonio, Pablo, Frank, Armando, tú. Tú, Carmelo, sobre todo tú, que me las hiciste pasar putas cuando me dejaste tirada en los monegros sin un puto euro. A todos, todos, que os den cariño. Eso. Cicuta. ¿Qué sois todos? Unos ignorantes del amor. Bruno. Armadono, que yo también soy una cobarde. José, si te haguéis la verdad, aquesta boda no sabéis celebrar mai. Y tú entras en el Spiwi. Y José, nosotros... ¡Socorro! 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 ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Es que no nos oyen! ¡Llevo una esperanza dentro! ¿Me escuchan? ¡Una esperanza! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Ya miré, hermano. Siempre fuiste mi inspiración. No dejaré que tu memoria... Saldremos de aquí. Mantendré vivo tu recuerdo en Alexis. Siempre habrá alguien que pase la estafeta, hermano. Quizá no sea yo. Mejor si te cuidé. Te busco más que te acompañe. ¿Queremos salir? ¡Queremos salir! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Papá! Nosaltres només volíem viure en pau amb els nostres. Allí
llibertat amb la nostra cultura. Però vas venir tu a salvar la pàtria. I vas fer que els meus pares... Tot això no hauria passat si tu... ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Hijo! ¡Hijo, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Volveremos juntos a casa! ¡Te lo prometo! ¡Papá! ¡Papá! Siempre serás mi papá. El que me contaba cuentos por las noches. El que me llamaba Cebollita Linda. El que me daba besos y me cantaba cuando lloraba. No me importa lo que piensen. No me importa lo que les hiciste. Yo siempre te querré, papá. Papá, no me dejes sola. ¿Estás seguras? ¿Serías segura? Thank you.
misión. Las grandes revoluciones cayeron. Las grandes ideologías caducaron. Las grandes especies las van a extinguir. Las grandes religiones se diluyeron. Las grandes civilizaciones desaparecieron. Per això, els petits gestos ens defineixen. Són els únics inconductibles davant del poder. Sociedades passades i futures han repetit els mateixos errors. Societats presents miren de fugir-los. Quan el caos s'impuso, són els col·legis entre ells. Solo a uno.